Entonces no puede ser posible que después de 10 meses, de 8 meses, 6 meses, todavía en algunos estados ni siquiera hemos tenido la delicadeza o la iniciativa de ir a la primera reunión con el comandante de esa rey o con el comandante de esa zona en esa región para constituir y hacer el registro de las milicias obreras del sector construcción en ese estado o en ese municipio. Y esa es la realidad. A muchos han tenido la iniciativa. Pero huyendo. Y hemos sido el sector de vanguardia en el tema de las milicias obreras. Lo reconoce todo el mundo. Vieron ustedes al presidente Nicolás cuando allá en el Polideportivo Vargas, vieron ustedes las milicias obreras, ¿de dónde eran? De Sucre, de Nueva Esparta. No, eran del estado Carabobo. Por eso yo estoy orgulloso del estado Carabobo, que solamente 400 milicianos se salieron para el acto de allá, el Polideportivo Vargas, efectivamente, identificado, Nicolás Carlos, digo con la vista para allá. Porque estoy orgulloso, porque una federación tiene que ser la publicidad de nuestro periódico que desarrolla Ender Montiel, claro, con todos los elementos que, y facilidades que la Federación Funcar le pone para que él pueda cada día evolucionar más en la publicidad de las actividades políticas, sociales y laborales que hacen nuestros sindicatos en los estados. Pero ¿saben cómo se paga un periódico? Mensualmente, que son 5 o 10 mil ejemplares. Él lo puede pagar, ya me reclamó, la federación le debe 400 millones de bolívares para el periódico, para todas estas actividades que se han venido haciendo. ¿Cómo pagamos eso? Con los aportes de ustedes, que recaudan a través de los trabajadores, camaradas. Seamos humildes, seamos leales. No se le está pidiendo nada a ustedes, de lo que ustedes con su trabajo bien merecido tienen en su estado, que lo tienen todo, porque Marco Tulio no llega y le impone a los delegados como se hacía allá en la Cuarta República en el Chutín. Allá nadie ve que yo soy el delegado. No, camarada, delegado allá lo designaba el comité ejecutivo, y ni siquiera el comité ejecutivo, dos o tres personas del comité ejecutivo. Yo duré 20 años tratando de ser delegado de la construcción y jamás lo fui. Un día 306 trabajadores, aquí mismo en la Avenida Libertador, ahí en la estación, subestación Santa Rosa. Yo trabajé en ese edificio ahí en la Carte B, al lado, subestación. Me eligieron 300 trabajadores delegados de reclamo. ¿Y sabes quién eligieron para delegados ahí? Martín Rojas y Gonzalo Rojas. No, la voluntad de los trabajadores, camarada, me eligieron como delegado. Ellos quieren que en 15 días estaba fuera de la obra. Pero mi astucia que yo tuve en el sector construcción, volví a la obra a trabajar y ahí terminé trabajando. Era como 5 o 6 años en esa obra, que duró desde el año 1989 hasta el año 97 más o menos. Entonces, escuchen lo que les quiero decir, para no perder la línea de lo que quería terminar. Miren, el secretario de organización debe reunirse con todos los secretarios de organización de las 14 o 16, 17 seccionales que hay a nivel nacional. Debe haber una reunión aquí en Caracas. El secretario general de allá de Lara tiene que mandar al secretario de organización para la fecha que el secretario de organización convoque. Y paralelamente, yo creo que ese mismo día, o simultáneamente, como quieran ellos, el secretario de finanzas debe reunir con todos los secretarios de finanzas para planificar la nueva metodología de funcionamiento dentro de la organización. El secretario de reclamo nacional debe convocar a todos los secretarios de reclamo para hacer una reunión sobre la situación nacional que revierte y vence
en paralizaciones de obra, en anarquía de los mismos trabajadores por no tener un acompañamiento nacional, tanto del sindicato como del mismo secretario de reclamo de esa organización en ese estado, porque ahí ese no se ni siquiera aparece. Cuando tengamos esos tres elementos diseñados, hermano, vamos a estar creando ese poderoso movimiento sindical revolucionario de la UET que hemos soñado mucho, creo que la mayoría, creo que la totalidad de todos los que estamos aquí, porque somos trabajadores, somos luchadores, estamos trabajando fuertemente. Para nosotros poder presentarle una propuesta a la federación para lograr entonces, lograr hacer de los demás sindicatos un esfuerzo posible y donde haya que unirnos y constituirnos y fortalecernos en una sola maquinaria política, sindical de los trabajadores en cualquier estado, lo comencemos a hacer en cualquier estado como modelo. ¿Ves? Como modelo. Yo lamento, por lo menos, el Estado portuguesa tuvo un solo sindicato hasta no hace mucho. Pero, por un lado, la situación hay veces que se genera a nivel de descontento o a nivel inclusive del paralelismo sindical que contribuye a crear ruptura o situaciones conflictivas. Pero hoy hay como 5 sindicatos ya, ¿no? 7 sindicatos en el Estado portuguesa, que yo siempre tuve a Portuguesa como modelo de que había un solo sindicato. Y bueno, ahí lo pongo como ejemplo, porque pudiese poner al Zulia, que aquí está mi amigo Ferreira, que ha sido un hombre que siempre ha estado enfocado en el tema de la unidad y en el tema de cómo conducir un movimiento sindical allá en el Estado Zulia, pero que lamentablemente desde otras instancias sindicales, desde otras federaciones, no tienen el mismo interés, no tienen el mismo esfuerzo, porque no les interesa, camarada, que estas cosas se logren. No les interesa porque están empeñados con el diablo. Y el que está empeñado en este movimiento sindical con el diablo, ya ustedes saben lo que yo quiero decir. Lamentablemente no le queda otra, hermano, que ser un títido. Y saben ustedes, lo están entendiendo bien clarito lo que yo quiero decir. Y un dirigente sindical no puede ser un títere. Tiene que ser un luchador social de su comunidad, de sus trabajadores. Ah, el apoyo, la fuerza, la asesoría, la orientación es válida también. Pero en el respeto del marco de la institución y en el respeto humanitario del dirigente sindical. Todo tiene unos parámetros, pero también todo tiene una posibilidad de inclusión. Y todo el mundo sabe lo que yo quiero decir aquí. Aquí hay el niño Jesús. Y sabe, todo el mundo está tratando lo que yo quiero decir. Ah, pero ¿qué pasa? Hermano, el que no la debe, no la teme. Y si yo no hago cosas que mañana vayan a revertirse, porque es otro tema. Si hoy me empeñé con Daniel Coba y a lo mejor no cumplí y a lo mejor fui más vivo o quise ser más vivo que el vivo, resulta ser que mañana a la vuelta de la esquina tienes un enemigo. Tienes un enemigo. Y aparte que tienes un enemigo, entonces andas viendo para todos los lados porque piensas que te van a matar. Pero cuando tú tienes tu conciencia, tu tranquilidad, de que en lo posible no lograste o no pudiste a lo mejor cumplir con cualquier determinado miembro de cualquier comunidad, esas son las situaciones sociales
que se nos revierten a nosotros como luchadores sociales. Entonces nosotros tenemos que cargar con ese muerto de los 50 años del pasado y ahora ir a ese paso tan importante, social, integral, o sea, humanitario. Es difícil, camarada, porque la cultura que nos crearon en el pasado fue destructiva. Fue una cultura que nos dejó muchos vicios, muchas secuelas, como dice el camarada aquí. Entonces, yo lo que les digo, camarada, que ustedes pongan un poquito de su parte. Porque si ustedes ponen de su parte, nosotros lo vamos a apoyar en todo lo que ustedes soliciten para poder nosotros avanzar en esta situación que nosotros tenemos la primera responsabilidad como federación y como central. Entonces, camaradas, bueno, yo les digo y les doy, estoy dando, noviembre, diciembre, para antes de irnos de vacación, los que se van, en diciembre, para antes del 15, no voy a decir, tienen dos meses, mes y medio, el secretario de organización, el secretario de finanzas y el secretario de reclamo. Quiero tres informes con la participación del 100% de los secretarios de cada una de esas áreas de trabajo para el 15 de diciembre. Y antes del 15 de diciembre, nosotros vamos entonces a tener listo para ustedes, ya para la próxima semana comenzamos el proceso de el proceso de